Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a X-Fields. Como siempre, un placer que estéis ahí, al otro lado de la pantalla, perdiendo un poquito de vuestro valiosísimo tiempo con un servidor y teniendo tantísima paciencia también en este juego, el cual pues nos obliga a tener que dar pasos con sumo cuidado y atención y, sobre todo, a pensarlo muy bien antes de actuar. Bueno, pues como bien sabéis, estamos en un punto en el que, después de haber revisado de arriba abajo el Tarakan, ese barco que estaba, que tuvo un accidente muy, muy curioso, se prendió fuego solamente una parte de ese carguero, pues después de revisarlo todo a fondo y encontrar una serie de objetos bastante extraños, lo interesante es que tenemos una nueva compañera, según parece ser, que es la detective Mary. Y después de ir a donde está nuestro colega Amis, que es el que se dedica a todo el rollo en el laboratorio de analizar cosas que le vamos enviando y tal, el laboratorio. Entonces, después de darle todos los objetos que encontramos, vino a nuestro apartamento Cook, el cual nos estuvo hablando acerca de una especie de conspiración que hay, en el cual estaría metida la mafia rusa, parece ser, porque, según lo que él comentaba, es que todo se entrelazaba con el almacén que vimos al principio, al cual hemos ido varias veces, ese almacén en el cual parece ser que se está haciendo como una especie de narcotráfico, bueno, más que narcotráfico, un tráfico de posiblemente productos radiactivos. Y él indicaba que sí, a él decía que le estaban siguiendo, que le teníamos que contar absolutamente todo, pero bueno, fuimos inteligentes porque una de las opciones que nos daba era la de decirle lo que él quiere oír. Entonces, a partir de ahí, pues parece que lo tenemos de nuestra parte, pero bueno, nosotros tenemos la idea de que no es trigo limpio el chaval, es nuestro compañero, no es trigo limpio. Sobre todo aquella escenita en la cual estaba tirado en el suelo cuando fuimos a la oficina del FBI, que decía que no había visto a nadie, que cuando habían robado el portátil de Mulder o de Scully, no sé de quién era uno de los dos, pero bueno, la cuestión es que habían robado el portátil. Eso olía mal, olía muy mal. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo último que vimos es que nosotros le decimos a Cook que tenemos que hacer una redada. Y vamos nosotros solos, así que, bueno, muy, muy valientes por nuestra parte. A todo esto, nosotros hemos llegado aquí a casa. El tío se ha puesto a dar golpes, nos hemos puesto a hablar. Y él decía que le estaban siguiendo. Anda, mira, en casa también podemos entrar. Curioso. Pues ya que estoy, entro. Vale, creo que me he equivocado. A ver si lo pongo bien ahora. ¿Será posible? Era Silo. Espérate. A ver. Ahora sí. Con dos Hs. No parece que tengamos nada. No. Las fotos son las que hemos hecho, pero las cuales. Estas son las fotografías que sacamos en el Tarakán, ¿os acordáis? Pero no, no nos han servido de nada. En fin. Email nada, esto nada. Ahí me llama mucho la atención. Manténgase persona desaparecida. ¿Recordáis que nosotros, ya lo habré dicho en más de una ocasión, nosotros le. Cook nos dijo, ¿quieres que? Bueno, nuestro jefe nos indicó que teníamos que poner una orden de búsqueda de personas desaparecidas con respecto a Mulder y Scully. Pero nos pusimos ahí a. Nos liamos ahí haciendo cosas. Vino nuestro compañero y dijo, ¿quieres que lo haga yo? Y nos daba la opción de decir que sí o que no. Yo le dije que sí, llevado por la buena voluntad de la gente. Y qué casualidad que aquí no aparezca nada. No sé si es que tiene que aparecer algo aquí. No lo sé, no lo sé. Puede ser que a lo mejor
el hecho de que le hayamos dicho que lo haga él, pues tenga que ver con todo este rollo de seguir mal pensando, porque puede ser que aquí debiera aparecer, ¿no? Teclea el nombre y luego la descripción. Es que no, 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 no. Estoy convencido de que si nosotros aquí tenemos que dar la orden de poner que una persona está desaparecida, tendríamos que hacerlo nosotros. O sea, si nosotros le hubiéramos dicho a él que no, lo tenemos que hacer aquí, lo enviamos y se hace. Pero sin embargo, como ha sido la inversa, pues nada. Nos vamos. Hola, soy yo. Me pediste que te llamara cuando llegáramos a casa. Hemos llegado bien, eso es todo. Feliz día de Acción de Gracias. O es su ex, o son sus padres, no sé. Vale, el chiquillo. Esto antes no lo habíamos podido ver. Pues hombre, llama la atención. Vaya, ha tenido bastante. Vale, esto ya lo habíamos visto antes. Mira, no me da la opción de dormir, ¿eh? Sí, claro, si ha dicho que quiere irse a hacer una redada al solo. Los Ramones. Nada, nos vamos, chicos. Vamos a ver si lo de la redada va en serio. Me gustan los Ramones. Vale, pues nada, ya está, vámonos. Civil War. Referencia a la guerra civil. Vale, pues entonces tenemos que ir a la bodega portuaria. Posada Committee. Bodega portuaria. Apartamento. Oficina, laboratorio, oficina del médico forense. Ah, bueno, se me olvidaba comentar. Es cierto que es que llevo yo un tiempecillo sin jugar y entonces estoy un poco descolocado, pero bueno, recordar que encontramos el cuerpo de Won. Won resulta que tenía una barbaridad de cáncer, o sea, estaba reventado por dentro, porque al parecer tenía radioactividad por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros estábamos, por decirlo así, vinculándolo a que la idea de que hubiese esa especie de contrabando de componentes radiactivos tenía cierto sentido y que Wong estuviera metido en el ajo, ¿no? Lo único que, pues al final se lo han cargado a base de... Le han pegado un tiro. Sin embargo, por dentro estaba reventado el tío. Curioso que cuando hablamos con él, el tío estaba tan pancho. En fin, son cosas que pasan. Y nada, lo interesante es que luego después la médico forense, cuando le pedíamos que nos mostrara los cuerpos de los que murieron en el Taracán, esos cuerpos habían desaparecido. Así que, más mal rollo, no puede ser. Vale, pues nos vamos aquí. Anda, mira, cómo he cambiado el tema. Voy a grabar. Sé que no ha pasado nada de tiempo, no hemos hecho absolutamente nada, pero debo grabar. Debo grabar. A ver. Volvemos. Vale. ¿Podemos hacerle una foto?
Lo que mola es que cada vez que se reinicia, por decirlo así, la no sé. What? Ah, vale, que es la música. Iba a decir que cada vez que se reinicia la escena, se me reinicia también el número de fotografías que puedo hacer en la cámara. Si yo estoy en un lugar, me gasto todas las fotos, luego después cambio de escenario y entonces vuelvo otra vez a tener posibilidad de seguir haciendo fotos. Vale, me da la opción de dar vueltas como una veleta. Me lo sabía yo, ¿a qué muero? Cago en la mar. Joder, tío, macho. Macho, esta visión es brutal, tío. La primera vez que me salió, no me la esperaba, me cagué vivo, sinceramente. Bueno, pues nada, hemos guardado en el mejor punto. Ya sabemos que por aquí no tenemos que ir. Anda, que como para hacer ruido. Vale, esto es para ponerlo en marcha. Me van a volver a matar. No, eso no es lo que no. Aquí pone ver. Vale. BBQ. Clays BBQ. Esto parece como de comida, ¿no? O algo así. Y esto es un número que no sabemos. What the fuck? Me voy. Ostras, que no me ha apuntado el número, me cago en la mano. Buah, menuda cagada, tío. No me ha apuntado el número. Es que estaba pensando de que en cualquier momento podría venir alguien y no me lo ha apuntado. Vaya tela, macho. Mira, ya podemos volver a entrar. Pues oye, casi que quiero que me maten. Bueno, venga, va, vamos a. Sé que voy a hacer trampa, pero tío, no me lo apunta el número. Vale, perdonad. Vamos a darle otra vez a cargar. No. Vamos a darle a cargar. Vamos aquí, vamos aquí. Y ahora sí, esta vez vamos a hacer las cosas bien. Está claro de que si hay peña por ahí, si yo hago ruido, se acabó. Así que no es cuestión de darle al. Arrancar el camión, me refiero. Vale, ahora sí. Mucho que fallo, tío. Estoy atontado, tío. Vale, RR. Almohadilla. 1, 1, 2, 1. 8, 2, 4, 3, 4. Ahora sí. Vea, nada. Fuera, 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 fuera. La matrícula, tío. La matrícula. Me cago en la mar otra vez. La matrícula. Si es que estoy en la parra, tío. Estoy en la parra, macho. Estoy en la maldita parra. He tenido la oportunidad de apuntarme la matrícula. Y no, no, se me ha ido. Bueno, pues perdonar. Voy a volver a cargar el juego otra vez. Perdón. Esto es así. Es que. A ver, a lo mejor estáis pensando, estás adulterando la partida, pero tío.
Es que son cosas que son... que las ves clarísimas. Yo lo veo clarísimo. Así que... veo clarísimo que... vamos, veo clarísimo. A ver, a lo mejor luego después no es importante, pero... el chaval va de incógnito, ¿eh? Vale, esto lo tenemos apuntado. Fuera, fuera. Siete, cuatro, dos, seis, ocho, R. Ahí está, claro. Siete, cuatro, dos, seis, ocho, R. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que lo tenemos todo, chicos. Vale, pues voy a hacer una cosa, voy a ir para casa. Es de noche, tampoco es cuestión de... aquí no vamos a... vamos. No sé qué tiene, no sé qué guerra. Ponen la misma cinemática, teniendo en cuenta de que él ha ido sin corbata y sin camisa. Pero bueno, lo dejamos ahí. Se lo... ¿What? Ah, vale, eso es para... eso es para poner música. No es el mejor momento para poner música, chico. Guay. Nueva matrícula de coche. 74 268. Ah, chaval, no hay datos. Yo tengo bien apuntados aquí, ¿eh? Entonces no era importante. Vale. Bueno, espérate. Claro que no. Está claro que no contaban con que nosotros cogiéramos, en el juego me refiero, aunque tú cojas la matrícula de ese camión, no entra dentro del juego el pillarla, porque si no, entonces nos daría algún tipo de dato. Bueno, pues nada, tenemos un... creo que tenemos un correo. Mi gozo en un pozo. Mi gozo en un pozo. Tenemos un correo. Cuenta temporal. Sargento Wilmore. Estos son algunos números de teléfono del Majestic Shipping. Le deseo buena suerte. También he incluido los códigos del país. Avíseme si necesita algo. Más Don Cirlin. Ah, vale. Este es el que llamamos por teléfono. Proveedor principal de SEATE de alquiler a corto plazo de acceso a la red.
¿Quién necesita AOL? Ahora cualquiera puede enviar correo electrónico, es fácil. Sí, hablamos por teléfono con él, que era de registro sin... No sé, le pasamos, no recuerdo si era... No recuerdo, hablamos con un tío de... espérate un momento, ¿proveedor principal en Seattle? ¿Majestic Shipping? Don Cirle. ¿Quién porras es este tío? Machos, no sé quién es este tío. Es que nosotros hablamos por teléfonos por teléfono con un tío, pero que era de Washington, de la central del FBI, pero esto no tiene nada que ver. Don Cirlin. Don Cirlin. Cirlin. Bueno, el correo lo tenemos. Y aparte es un correo temporal. Qué raro. Majestic. Majestic Shipping. 1-2-1-0-4-2-5-5-4-5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 -